Está demasiado cerquita, pero es que vean, mi gente, esto es tan hermoso. Apex Legends actualmente en la Xbox Series S temporada de Ignition. Vean tan hermoso que se ve todo, vean, mi gente, esto sí es una locura visual. Lo que ha hecho Apex Legends a nivel artístico, o sea, se ve increíble en todos los aspectos, señoras y señores. Esto es Apex Legends en Xbox Series S. Así es, chicos, regresamos para probar Apex Legends, una grande actualización de gráficos que parece que le han hecho a Apex Legends en la nueva generación, porque últimamente vimos que en Xbox One también ha mejorado bastante y en la nueva generación han hecho un cambio bastante importante que lo estaremos probando. Y no solo eso, sino que lo vamos a estar probando con teclado y ratón. Vamos a ver si es compatible, porque yo realmente con la información poca que tengo a día de hoy creo que no es compatible. Pero bueno, como ven, aquí estoy conectado con el, bueno, lo que es el teclado y ratón. Bueno, vamos a ver, se pueden dar cuenta que esto está funcionando con el teclado y ratón. Obviamente aquí no aparece la flecha, pero bueno, vamos a iniciar Apex Legends con teclado y ratón para ver si es compatible de alguna forma. Y pues bueno, yo creo que no, pero bueno, igual lo vamos a intentar, y si no, pues bueno, igual lo vamos a probar en la Xbox Series S. Mi gente, ya iniciamos el videojuego y pues bueno, pasó algo curioso que no funcionó ya. Así que bueno, lástima, porque parece que no hay soporte para lo que es teclado y ratón. La verdad me parece una lástima, porque este juego ya existe para PC. Pues nomás hubiera sido colocarle lo que es el soporte técnico nada más y ya funcionaría en la consola. Pero como podemos ver, aquí no hay un apartado que diga teclado y ratón. Solo tenemos las funciones de mando, bueno, jugabilidad y video, nada más. Así que qué lástima, mi gente. Igual vamos a estar probando lo que es Apex Legends actualmente en la Xbox Series S. Y bueno, bienvenidos, chicos, regresamos para probar Apex Legends. Ya estamos dentro de partida, estamos jugando en la Xbox Series S a 1080p, aunque esta consola puede llegar a resolución 1440p a 60 FPS, pero como lo vimos al inicio del video, pues bueno, no tenemos una compatibilidad total con lo que son 120 FPS, por si de pronto alguien se pregunta, ¿esta consola tiene 120 FPS, señor Meloso? La verdad es que a día de hoy no le han dado soporte todavía para 120 FPS, la verdad es que es una lástima, y tampoco, como vimos al inicio del video, pues tampoco funciona el teclado de ratón. Pero bueno, vamos a jugarlo así tal cual como viene. Y pues bueno, la verdad es que está muy bien. O sea, vean este mapa tan hermoso que nos han entregado esta vez en esta temporada de Ignition. Acabó de salir la nueva leyenda y está excelente. Bueno, no tanto, la verdad es que bueno, cambié de skin. Ahora voy a jugar con la que siempre juego, porque no me gustó, la verdad. Voy a jugar con la que siempre juego. A ver si podemos remontar un poquito, aguantar un poco la partida para hacer el video, porque lógicamente Apex Legends es un juego que realmente es muy desafiante. Es bastante más difícil que cualquier otro shooter actualmente. Y pues bueno, nos va a dar un poquito aquí dolores de cabeza un poco, listo. Así que vamos a jugar aquí, a ver qué tal nos va en lo que es Apex Legends. Por aquí vamos a tener el rendimiento en la consola, que la verdad no se le queda nada atrás. O sea, es una consola que a día de hoy tiene un rendimiento muy óptimo. O sea, demasiado óptimo, diría yo. Ni siquiera se mueven. O sea, si estamos en disparos y tales, no van a haber caídas de FPS. Si a mucho baja un FPS y ya, o sea, nada más. Hay veces sube incluso, pero bueno, al menos tenemos 60 FPS bastante estables a 1080p, que lo estamos jugando ahorita, o también a 1440p nativos. De ahí en adelante, si queremos jugar un poco más, podemos jugar en 4K rescalados de 1440p, que eso está excelente. Así que bueno, en resoluciones creo que está bastante bien Apex Legends actualmente. Y algo que sí me gusta tanto de Apex Legends es que no sé por qué se la han currado tanto. O sea, ven este mapa de punto caliente. Aquí van a estar viendo unos cortecitos, porque uf, les voy a poner unos planos para que vean bien bacano cómo se ve el mapa realmente. Y es que está excelente, o sea, como lo han dejado el nivel visual. No se necesita mucho para que el juego se vea bien en esta consola, porque últimamente hemos visto que Apex Legends o Fortnite, más que todo, lo han dejado horrible. O sea, en la pasada generación, no sé qué chingados es que les pasa, pero lo han dejado horrible, no sé por qué. O sea, lo han dejado muy mal. O sea, con las nubes no más me refiero. O sea, con las nubes, ustedes se han dado cuenta que muchas veces las nubes volumétricas se las quitaron. Y vean estas nubes tan hermosas. O sea, no necesitamos nubes volumétricas, sino una buena iluminación como este juego. Vean, pareciera que tuviéramos Lumen y Nanai, aunque aquí no tenemos Lumen y Nanai como Fortnite, porque es otro motor gráfico, pero se le parece bastante. Vean,
Y eso es lo que se hace que el juego se vea bonito. Y si el juego se ve bonito, pues la primera impresión es lo que cuenta, ¿no? Y pues bueno, la serie S de Fortnite pues está bastante decente. Pero yo sí desearía que el nivel artístico fuera igual a este, vean. Es que Apex Legends, la verdad es que el motor gráfico y el juego de por sí ya lucía bien. Pero con lo que le han hecho en algunos mapas, más que todo en este punto caliente, vean cómo le han dejado el aspecto artístico que parece de otro planeta. O sea, no necesitan modificar mucho para que el juego luzca bien. Y eso es algo increíble, que esta vez sí le aplaudo a Electronic Arts, que están haciendo un buen punto. Bueno, vamos a llevarnos esta mira. Uf, esta mira con esto así. Bueno, el que va a caer, va a caer esta vez. Así que bueno, vamos a ver si nos va bien. Esta arma, qué bacana. Vean la iluminación tan sabrosa que le han dejado a Apex Legends actualmente en la Xbox Series S. Un nivel artístico bastante bonito, de otro planeta diría yo. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Uf, es que vean, mi gente, el sol como se ve, vean. Y lo que más me sorprende a día de hoy no es solo que el juego se vea bien, sino que pareciera que en esta última actualización de Ignition en esta temporada, yo últimamente incluso antes me estaba quejando de que Apex Legends era el último videojuego que todavía no ha dado el salto a la nueva generación, como lo fue Warzone 1 a Warzone 2. En este caso, este mapa lo han cambiado totalmente por esa sencilla razón de que parece de que Apex Legends ya ha mejorado el motor gráfico para la nueva generación, porque antes esto no se miraba así de bien. O sea, ahora se ve mucho mejor. Pareciera que sinceramente esta vez ya llegó la versión Next Gen. O sea, la Next Gen completa que tenía que haber salido desde antes. O sea, porque antes sí salió la optimización para la Next Gen, que lo tuvimos en la anterior temporada de Ignition. Obviamente ya había llegado una actualización bastante buena antes de eso, que llegaba a 1440p, 60 fps y a 1080, que podíamos jugarlo en esas resoluciones bastante buenas. Y pues el mapa no se miraba así, lo que es este mapa de punto caliente. Y más adelante nos vamos a dar cuenta en otros mapas como la Luna Rota, que realmente la calidad gráfica que han dejado en este juego es supremamente alta, porque esto, yo que me acuerde, no se miraba así. Y bueno, no lo digo por las nubes y el cielo tan hermoso, el nivel artístico que le han dejado al juego, sino que el juego ha cambiado. O sea, el nivel del motor gráfico ya se ve como si fuera un juego de nueva generación. Incluso los reflejos, la iluminación, todo eso se ve bastante bien. A mí se me hizo raro un poquito porque yo probé la versión de Xbox One, y en Xbox One, pues obviamente al ser una consola de pasada generación, pues sí noté los cambios de la iluminación, el nivel artístico en el suelo, que digan en el cielo, que habían cambiado las nubes, y pues obviamente lo noté. Y pues bueno, apenas lo estuve probando hoy en la Xbox Series S, y pues sin duda, mi gente, es que ustedes díganme, mi gente, esto se le parece al Lumen y al Nanite como si fuera de nueva generación. Vean esa iluminación tan mejorada que tenemos, el cielo tan bonito, incluso en la pasada generación se ve muy similar también a esto, obviamente con una resolución inferior, pero en esta consola, o sea, tenemos un 1440p casi perfectos, obviamente con una resolución reconstruida. Pero, o sea, y otra cosa interesante es que los FPS van muy bien. O sea, no tenemos caídas de FPS casi para nada. Si a mucho baja un FPS, y eso es mucho, si a mucho, ¿no? La verdad es que se considera una consola bastante estable para correr Apex Legends. Y aquí nos estamos dando cuenta que la verdad, Apex Legends, yo creo que ya dio el salto completo a la nueva generación. No solo como una versión optimizada, que fue lo que hicieron antes, sino que en este caso ya sacaron la versión optimizada y mejorada a niveles aspectos gráficos. O sea, a nivel aspecto ya gráfico de nueva generación, como lo estamos viendo ahorita, que la iluminación y todo eso se ve mucho mejor incluso que antes. Porque bueno, yo incluso voy a ponerme a ver videos viejitos que ya subí hace unos cuantos meses, pero es que yo recuerdo que esto no se miraba así de bien en esta consola, sobre todo, ¿no? Vamos a probarlo en la PlayStation 5, y yo creo que con eso ya deducimos de que la verdad Apex Legends ya dio el salto total a la nueva generación con gráficos mejorados, aunque yo creo que a lo largo del tiempo lo irá haciendo mejor todavía, así como Warzone 1 pasó a Warzone 2, y de Warzone 2 pasamos a Warzone 3, que bueno, de Warzone 1 a Warzone 2 la verdad es que sí hubo un cambio bastante bueno en las consolas, pero de Warzone 2 a Warzone 3 que tenemos actualmente, pues la verdad es que se quedó atrás. Y Apex Legends, la verdad es que me sorprende demasiado. Así que bueno, vamos a buscar otro mapa y seguimos con el video. Y pues bueno, mi gente, regresamos a probar otro mapa de Luna Rota. Obviamente voy a dejarle la grabación, yo voy a estar hablando aquí por encima del video, porque bueno, quedó un poquito diferente. Y lo que yo les quiero enseñar es que la verdad, vean, este mapa de Luna Rota creo que fue el último que llegó
antes de esta temporada de Ignition, que la verdad está increíble. O sea, es uno de los mapas que incluso me gustan bastante por el nivel artístico que ya tenía, y con esta pequeña actualización que llegó en esta temporada de Ignition, la verdad es que nos damos cuenta que el nivel gráfico, sinceramente, ya dio el salto total a la nueva generación. Porque es que vean, mi gente, esta locura visual que tenemos ahorita. Vean cómo se ve de bien. Tenemos el cielo incluso mucho mejor de lo que salió. Aunque bueno, son detallitos, obviamente. Aquí nos podemos dar cuenta de todos los aspectos gráficos que este juego puede ofrecer. Y obviamente lo que puede exprimir una consola como la Xbox Series S. Eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué Warzone luce tan horrible? Aquí nos podemos dar cuenta que el motor gráfico, o sea, también obviamente el motor gráfico es mucho mejor que el de Warzone. Pero bueno, en este caso la verdad es que aquí nos damos cuenta de que Apex Legends ya está dando el salto poco a poco a la nueva generación totalmente. Porque como les decía anteriormente, teníamos una versión optimizada para Series S que estaba bien, la verdad, estaba bien. Pero en este caso parece que ya están dando el salto poco a poco para que el juego se vea mucho, mucho, mucho mejor todavía en la nueva generación. Obviamente en la pasada generación se ve muy similar y eso es algo curioso, pero en este caso la resolución, los efectos gráficos, las sombras, incluso hasta el ray tracing, bueno, que aquí no tenemos ray tracing en la Series S, pero como que trata de simularlo un poquito. Y no solo eso, sino que la iluminación se parece bastante al Lumen en Nanai, como si lo tuviéramos en Fortnite. Y actualmente Fortnite en la Series S, ustedes han visto que estaban un poquito en un estado horrible, la verdad, horrible. Y pues Apex Legends, la verdad es que saca la cara por estos juegos como Apex Legends, que diga como Warzone y Fortnite, que actualmente la Series S no sé qué chingados es que les pasa a esos juegos, pero lo dejan horrible, o sea, a nivel gráfico, a nivel colores, incluso con las nubes en el Fortnite se ven horribles. Menos mal Warzone en lo que es la Xbox Series S está en un estado más o menos que yo diga o decente, al menos no lo han dejado tan mal. Pero bueno, se agradece al menos que Warzone esté bien, pero sin duda aquí nos damos cuenta de que estas consolas pueden dar mucho más. Aquí estamos viendo que Apex Legends está corriendo, o sea, unos gráficos de otro planeta. Estos sí serían gráficos de nueva generación. Esto es lo que uno le pide a Warzone, incluso a Fortnite, porque actualmente nos damos cuenta que, bueno, Fortnite de por sí pues tiene que cubrir muchas más plataformas, incluso Nintendo Switch y Android, y lo que tratan es de reducir los gráficos y que al menos las consolas de pasada generación tratan un poquito de lastrar el nivel gráfico que estos juegos pueden ofrecer. O sea, Fortnite, yo me recuerdo el capítulo 3 al 4, que eso fue una locura visual volverlo a ver. Y ahora en el capítulo 4 al 5, la verdad es que fue, o sea, un cambio que, bueno, no me sorprendió para mucho. Pero lo que ya viene al caso es que Apex Legends a día de hoy está sacando la cara a nivel gráfico por todos estos videojuegos Battle Royale. Así mismo Electronic Arts tiene un nivel gráfico sorprendentemente alto con lo que es el juego de Battlefield 2042. Yo creo que han intentado aplicarlo, porque es que esto, sin duda, yo que recuerde, no se miraba así de bien. O sea, sí tenía un nivel gráfico bastante bueno la versión optimizada que teníamos antes de esta temporada, pero con estos cambios que le han metido, incluso vean las nubes en el cielo, se ven como diferentes, no sé, los niveles rosaditos por todo lado. La verdad es que el nivel artístico, nivel iluminación, todo eso se ve muy bien. Y pues bueno, aquí nos damos la cuenta de que este juego ya está dando el salto directo a la nueva generación, porque es que vean esa calidad de los árboles, de las flores, de todo, vean, de la iluminación del cielo. O sea, un juego bastante bien cuidado, no como Warzone y Fortnite que están actualmente en la Series S. Estamos jugando en la misma consola que Fortnite, se ve horrible. O sea, está decente la verdad, Warzone está decente, pero no es algo que, wow, yo me diga, no, el salto de Warzone 2 a Warzone 3, la verdad es que, ah, el mapa de Uzbekistán, la verdad es que incluso el Masra tenía más calidad a nivel diseño y eso está bastante bien. A mí me está gustando a nivel jugable, por decirlo así, ¿no? El mapa de Uzbekistán, pero aquí nos damos cuenta de que estamos corriendo los mismos juegos en las mismas consolas y aquí nos damos cuenta de la diferencia gráfica que pueden dar, o sea, cada gráfico, cada juego, ¿listo? La verdad es que es evidente que juegos como Fortnite y Warzone en esta consola, no sé qué es que tienen, sobre todo Fortnite, que dejan el juego como mal, o sea, súper mal optimizado, cuando incluso antes en el capítulo 4 estuvo increíble de verlo en la misma Xbox Series S. Y lo importante es que al menos, bueno, yo hablo de estos juegos aquí también en Apex Legends por la sencilla razón de que Apex Legends obviamente es un juego que nosotros lo vamos a tomar como un juego de referencia también. Así que si estamos jugando mucho tiempo a Warzone, pues al menos si queremos desestresarnos con un juego similar, pues queremos que al menos el juego sea bastante decente. Y
pues la verdad es que Apex Legends está a otro nivel a nivel gráfico. A nivel jugable sí siento como que le falta un poquito, porque obviamente es la costumbre de jugar Warzone y Apex Legends. Son juegos bastante similares a nivel FPS shooter, pero cambian y radican un poco en el gameplay, que son un poquito diferentes. Pero o sea, a nivel gráfico, que es como la perspectiva del video del día de hoy, yo por eso hablo de Fortnite y de Warzone, porque son juegos que la mayoría vamos a jugar. Entonces pues, y sobre todo aquí en este canal, ¿no? Todo el mundo quiere jugar Warzone, Fortnite, Apex Legends, GTA V, el FIFA, y eso es lo que todo el mundo juega. Así que perdón, una consola como esta, la verdad es que cae muy bien para todos los públicos, y yo los meto aquí dentro de la misma, porque es que sin duda son juegos muy similares que deben, o sea, apoyarse mutuamente, realmente, ¿no? Que eso es lo que uno dice, bueno, Warzone tiene que tener un nivel similar a Apex Legends a nivel gráfico, y eso no está pasando. Fortnite tampoco, o sea, las únicas consolas que cumplen son la nueva generación, como la PlayStation 5 y la Xbox Series X, que bueno, lo que es Warzone, Apex Legends y todos esos se ven increíbles en esas consolas. Pero en este caso no sé por qué solo a las series, esa es la única que le tienen aquí en broma y sacan malas optimizaciones, como los estamos viendo ahorita en Fortnite, que ustedes se han dado cuenta que han bajado mucho el nivel gráfico en la serie S, cuando no puede ser así, mi gente. Si el capítulo 4 fue mejor, y aquí lo estamos viendo en el mismo Apex Legend, que realmente, o sea, para hacer un juego que yo creo que muchos quizás lo tomen como una opción de Battle Royale, porque estamos acostumbrados a jugar Battle Royales, y realmente si se quieren descargar este juego o se quieren comprar esta consola, pues la verdad es que no queda duda, mi gente, que este juego a nivel visual, que es como la primera impresión, que es lo que cuenta, la verdad es que no los va a decepcionar. Y si me preguntaran si vale la pena, pues obviamente vale la pena mucho más, incluso ahora más que está teniendo un repunte bastante alto a nivel de jugadores, de gameplays y de todo. Así que bueno, yo con esa conclusión les dejo. La verdad espero que les haya gustado este video. Yo creo que aquí ya la liamos parda. Y pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado este videazo. Y pues nos vemos hasta la próxima, porque Apex Legends en la Xbox Series S sí da la talla, no como Fortnite y Warzone entre comillas. Así que yo sí me la compraría. Bueno, mis cracks, ya me despido. Bye bye.